en el marco del debate de la ley que establece un estatuto para los funcionarios, los funcionarias asistentes de la educación, que se está tramitando en una comisión mixta, en una comisión unida acá en el Senado, entre la Comisión de Hacienda y la Comisión de Educación. Se acogió y se aprobó por unanimidad una indicación que presenté haciéndome cargo de un planteamiento, de una demanda muy sentida por los asistentes de educación, en el sentido de establecer que ellos, en este marco legal, para todos los efectos de la ley, van a tener la calidad de funcionarios públicos. Eso es una demanda largamente perseguida por los asistentes de educación, y hay una situación de mucha alegría y satisfacción, porque definitivamente, y además por unanimidad, las comisiones unidas Hacienda Educación pudieron lograr acoger esta indicación presentada por mí, pero reflejando y representando un planteamiento de los asistentes de educación a nivel nacional, y también particularmente de todos los asistentes de educación de la región de Coquimbo.